Bien. ¿Y ese balneario cómo se llama? Dios Padre. Ah, qué bonito nombre. Okay. Entonces vamos a hacer todo lo posible porque tu mente imagine que está en ese lugar. Uh-huh. Y para que sea más fácil, entonces vamos a utilizar los diferentes canales perceptivos. Primero vamos a imaginar que estás ahí. Uh-huh. Te puedes ubicar sobre el pasto, abajo de un árbol, de niña o de adulta. Ahora descálzate y empieza a sentir tus pies, cómo van caminando sobre ese espacio. Y así con toda calma, sin prisa. Muy bien, así. Ya no estoy ahí, estoy en los campos de fútbol donde mis hijos jugaban. Excelente, muy bien. Tu mente te va a ir llevando y recorriendo a donde ella diga. Como ella es la sabia, nosotros vamos a confiar. ¿Estás de acuerdo? Sí. Excelente. Tomamos aire. Detenemos uno y soltamos lento. Detenemos 1, 2. Una vez más, tomamos aire. Expandes completo, 1, 2, 3, y soltamos lentamente, poco a poco. Vas sintiendo como tu cuerpo pesado, tu cuerpo muy pesado, se empieza a hundir poco a poco en esta superficie blanda donde te encuentras. Y solo le das permiso a tu mente inconsciente que te lleve. Confía. Te puede llevar a un lugar bonito. Te puede llevar a un lugar de día o de noche. Tu mente sabe a dónde ir. Tomamos aire. Expande completo, 1, 2, 3, 4, y soltamos lentamente. Te sientes muy relajada, tus piernas cada vez pesan más y más, confortables, muy confortables. Relajada. Y solo te das permiso. Vives la experiencia. Solo eso. Tu mente te va a llevar a donde convenga más. A la siguiente vez tomamos aire. Detenemos 1, 2, 3, 4, 5 y soltamos lento, relajada y tranquila. Revisas tu cuerpo desde los pies hasta la cabeza. Y sueltas la parte que esté tensa. Date permiso. A la siguiente vez tomamos nuevamente aire. Detenemos 1, 2, 3, 4, 5 y soltamos lento, muy confortable. Y poco a poco empiezas a entrar en un estado diferente, cómodo, muy confortable. Tus brazos están pesados, están muy pesados. Tu espalda descansa. Descansa profundamente. Tus caderas se hunden en esa superficie blanda, cada vez más profundo, cada vez más relajada. Desde este momento podré dar indicaciones a tus compañeros, podré hablar libremente con ellos, me escucharás muy a lo lejos, sin que interfiera en tu proceso, en total calma, equilibrio y bienestar, cada vez más relajada, a donde tu mente te lleve. Puede ser que escoja un campo, un bosque, una casa, que esté sola o en familia, y cada vez ve más profundo, confía. Confía. Solo suéltate. Muy bien. Ahora yo empezaré a contar. Del 10 al 1, con cada número irás cada vez un poco más profundo, sabiendo que tu mente buscará dónde están los recursos necesarios para que Aurorita logre lo que ella quiere. Tu mente sabe a dónde ir. Empezamos, con cada número irás cada vez más profundo, cada vez más relajada, y solo te sueltas profundamente. 10, 9, baja, más profundo, 8, viaja a través del tiempo y del espacio, eres luz, eres energía, eres espíritu. 7, 6, más profundo, viaja a través del tiempo, a donde tu mente te lleve. Ahí está bien. Confía. 5, 4, más profundo, 3, baja, baja más. 2, ahora que llegue el 1 voy a tocar tu frente. Lo primero que sientas, que imagines, que percibas, me dices qué es. 1, profundo. Ve muy profundo, viaja muy profundo, a donde tu mente te lleve. Ella es la sabia. Revisa si ese lugar donde te llevo es de día, si es de noche. Si estás sola, Es de noche. Es de noche. Ajá. Y estoy con mi hermana. Estoy con mi hermana. ¿Ahí eres niña? Sí, pero... quiero estar con mi mamá. Uh-huh. ¿Cómo cuántos años tienes ahí? Como... tengo 3. 3 años. Es normal que quieras estar con mamá. Las niñas a esa edad quieren la compañía y la protección de mamá. ¿Está bien? Para que te sea más fácil apreciar lo que está sucediendo, vamos a flotar. Cuando nosotros le pedimos a nuestro paciente que flote, estamos despersonalizando. O sea, desde allá arriba puede solamente observar sin emoción. Solo como un observador nada más. Ahora sube. Y desde allá arriba, como si fueras un foco, platícame qué está sucediendo ahí. Es de noche y estamos solas. Y mi hermana me dice que nos salgamos por la ventana. Uh-huh. Y ella abre la ventana y nos salimos, pero ella me saca porque yo estoy chiquita y ella sí puede brincarse, pero yo no. ¿Y por qué Marisolita te saca? ¿A dónde van? A casa de mi abuelita. Uh-huh. Pero su casa... ¿Es lejos? No tan lejos, pero es de noche y hay perros. ¿Y por qué se están saliendo por la ventana? ¿No está mamá? No, ella se fue. Uh-huh. Se fue con mi papá. ¿Están solitas? Ajá. Bien. Ahora vamos a esperar a que lleguen a la casa de la abuela. ¿Qué está sintiendo esa niña? Ahí con mi abuelita me siento bien. Ok, entonces ya quédate ahí, tranquilita. Ahora percibe el aroma de la casa de la abuelita. ¿Huele a algo ahí? No, pero me siento a gusto porque ahí están mis tíos. Ah, bueno. Entonces siéntete en esa tranquilidad de estar en la casa de la abuela y con los tíos. ¿Están platicando? Sí. Bien, mira qué bonito. Pero ellos están preocupados porque ellos dicen que es peligroso que nos salgamos las dos solitas. Uh-huh. Y que nos van a regresar, pero yo no quiero regresar. Uh-huh. Yo me quiero quedar ahí. Bien, entonces quédate un ratito ahí. Y llénate de esa protección de la abuela. ¿Qué se siente estar en la casa de la abuela? Me siento contenta. Yo deseo estar ahí. Uh-huh. ¿Hay alguna parte de tu cuerpo donde se sienta eso bonito? ¿El estar contento? Algunas personas lo perciben como una luz con un color específico. ¿Tú lo percibes así? No, es más bien una sensación, pero no la ubico en alguna parte en específico. Ahora ubícala, ahora puedes. Creo que es en mi corazón. Bien. Ahora vamos a permitir que crezca. Ahora ya puedes hacer que crezca. Y dime, ¿parece una nubecita? Parece un mito, parece una lucecita. ¿Qué hay allí en el corazón? No veo nada. Siente, solo siente. Pues es como una luz rosa con naranja. Uh-huh. Como una nube. Normalmente el color rosa siempre se manifiesta como el amor. Ahora entonces, Aurorita, haz que crezca. Y dime, ¿de qué tamaño está ahora? Llena mi pecho. Ok. Pon mucha atención y revisa qué se siente el que estar contenta llene tu pecho. ¿Se siente bien? ¿Qué se siente? Me siento tranquila, pero siento que también me tiemblan las piernas. Está bien, eso está bien. Ahora crece un poco más el estar contenta. Esa luz rosa empieza a crecer un poco más. ¿Rosa con qué dijiste? Con naranja. Okay. Se ve como rosa y naranja. Bien. Ahora dime de qué tamaño está. Pues llena mi... llega hasta mi estómago. Hasta el estómago, bien. Pero me hace temblar porque siento frío. Ok. ¿Y en qué parte sientes frío? En mis piernas y en mis manos. Siento que me tiemblan. Bien. Ahora vamos a que crezca un poco más esa sensación de estar contenta. Entre color rosa y naranja. Que crezca otro poco. Y conforme te va abrazando, te va envolviendo, te va protegiendo, seguramente que esa sensación va a empezar a desaparecer, esa que no te gusta. Sí, porque siento miedo también. Ahora envuélvete en esa luz rosa y naranja. Y dime, ¿de qué tamaño está ahora? Llega hasta mis rodillas. Conforme va llegando esa luz rosa y naranja y te empieza a envolver, esa sensación de estar contenta, la otra se empieza a ir, disminuye. Sí, ya disminuyó. Bien. Date permiso de sentir esa luz bonita que te protege, la que simboliza estar contenta con la abuela, con los tíos, con la familia. Y ahora vamos a crecerla un poco más. Esta luz, Aurorita, cada vez que la necesites, la vas a poder ocupar. Y para eso vamos a poner un botón que la activa. ¿Dónde te gustaría poner ese botón? En mi brazo izquierdo. Bien. En el brazo izquierdo. Y dime de qué color. ¿Te gustaría ponerlo aquí o más abajo? No, ahí está bien. Ok. Y aquí... ¿de qué color vamos a poner ese botón? Es dorado. Es dorado. ¿Y está chiquito o está grandote? Pues más o menos grande. Ok. ¿Qué te parece si le ponemos un angelito ahí, una carita de angelito? ¿Te gustaría? ¿O mejor prefieres que sea una happy face? ¿O nada? No, prefiero un corazón rosa. Bien. Este botón, cada vez que lo oprimas, de manera automática, va a cubrir todo tu cuerpo con esa sensación de estar contenta, envuelta en esa luz rosa con naranja. ¿Listo? Cada vez que oprimas este botón dorado con ese corazón, se activará de manera natural y automática esa luz que te protege, que te cuida, que te acompaña, que te abraza. Pero tengo un dolor en el pecho. Ahora vamos a terminar de llenar tu cuerpo y después revisamos esa pequeña incomodidad. Ahora haz que crezca completo. Y cada vez que oprimas este botón, de manera automática, se activará esa sensación de estar contenta, de esa luz rosa con naranja. Y dime, ¿de qué tamaño está ahora? Llega a mis pies, pero no los tapa. Bien, cabeza. Bien, ahora ya puedes. Oprime el botón dorado con ese corazón y esa luz naranja con rosa que te envuelve completa, porque ahora ya puedes. Hoy tú eres capaz de manejar tus propias emociones. Hoy tú eres capaz de brindarte protección y alivio. Porque ya eres la niña, ya no eres la niña, ahora ya eres la grande. Y dime, ¿de qué tamaño está esa luz? Me envuelve totalmente. ¿Notan el cambio de voz? Buen trabajo. Buen trabajo. Ahora yo voy a guardar silencio un largo minuto para que saborees esa sensación de estar envuelta en esa luz, que cuando oprimes este botón, de manera automática te abraza, te protege, te cuida, te acompaña. Esa luz que representa la sensación de estar contenta, que es de color rosa con naranja. Y mientras tú saboreas esa sensación bonita, maravillosa, yo voy a platicar un momento con tus compañeros. Okay. ¿Alguna duda de lo que estamos haciendo hasta ahorita? ¿Todavía? Cuando ella quería darte el dolor en el pecho, usted la desvió, dijo, para que continúe esa sensación. Sí. Y eso por lo general siempre es. En este caso específico, sí. Todo depende del deterioro del paciente. Sí, pero en este caso yo me está llevando a que vayamos al dolor. No vamos a ir al dolor. Porque no vamos a ir al dolor. Cuando damos una intervención, ahí sí vamos al dolor. Entonces, tenemos que hacer algo. ¿Algunas veces las que están mencionando ustedes? ¿De acuerdo? Entonces, lo que yo estoy haciendo ahorita por poner un anclaje en su brazo, por eso lo repetí varias veces, le oprimí poquito, con detalle, qué color, qué tamaño, qué es lo que hace, para que cuando ella sienta esa sensación de vacío de la infancia, oprima su botón. Y entonces, de manera automática se cubre, se envuelve, la abraza, la acompaña, la cuida. Acuérdense que nosotros somos energía y eso es seguir. ¿Todo bien? ¿Alguna pregunta, señorita? Que cuando toca la gente es para inducirla más profundamente. Sí. Es anclaje para. Nos hemos dado cuenta que cuando tocamos la frente la gente va más profundo. No es como un anclaje, es como. ¿Verdad? Sí. Como para que se vaya. Que ahorita, por ejemplo, me vuelves a tocar para ir a más profundo. O cuando quiero que contacte más, entonces también puedo tocar su frente y se va más. ¿Y cómo te llamas ahí? ¿Y qué año es? Como cierta manera de darle una orden para que conecte con la información. ¿Todo bien, chicos? ¿Nadie tiene alguna otra pregunta de lo que estamos haciendo hasta ahorita? Bien. Y dime, ¿se siente bien estar envuelta en esa luz rosa con naranja? Sí. Mucho mejor, ¿verdad que sí, Aurorita? ¿Te das cuenta? Es bonito disfrutar de esa experiencia. Bien, entonces disfrútalo, date permiso. Y este botón lo vamos a oprimir cada vez que Aurora, la adulta, necesite que la chiquita esté cuidada y protegida, porque Aurora, la adulta, es una mujer independiente, trabajadora, inteligente, bonita, buena mamá, una buena compañera de vida, decidida. Cuando siente esa pequeña tristeza es de la niña. Entonces, Llega Aurora la adulta y oprime el botón naranja, que le va a proyectar esa luz rosa con naranja, que significa el estar contenta. Y dime, ¿te sientes bien? ¿Te gusta eso? Bien. Ahora entonces prepárate porque vamos a regresar en total bienestar. Si hay algún pequeñito, ligero dolorcito en el pecho, ese puede esperar. No, no lo tengo. Me siento bien. Maravilloso. Excelente. Te das cuenta qué maravillosa eres. Te das cuenta cómo puedes generar bienestar para ti. Sí. Entonces ya no hay de qué preocuparse, ¿verdad? No, porque estoy conmigo misma. ¿Te das cuenta qué hermosa? ¿Verdad que eso vale la pena? Sí. Eso, bien hecho. Ahora sí, entonces prepárate porque vamos a regresar. Regresa la mujer adulta, la mujer decidida, la mujer inteligente, la mujer ayudadora, la mujer sanadora. Y empiezas a sentir esa fuerza en tu interior, esa garra de mujer guerrera, esa mujer que está dispuesta a hacer todo lo que sea necesario por sus hijos y por su familia, esa mujer amorosa que ayuda a los demás. Y sigues regresando en total bienestar, sintiendo esa fortaleza que te envuelve, que te invade. Cada vez que necesite esa pequeña niña, Aurorita, entonces vas y oprimes ese botón para generar ese bienestar con esa luz rosa con naranja que te envuelve, que te abraza, que te protege. Seguimos regresando en total bienestar. Sientes esa fuerza dentro de tu interior, esa fortaleza que te hace indestructible, que te hace parte de ese creador, de esa creación divina. Seguimos regresando con todos esos recursos necesarios para que Aurora, la adulta, se desarrolle en lo que ella decida. Seguimos regresando. 1, 2, estamos regresando en total bienestar. Cualquier incomodidad de tu cuerpo, cualquier pesadez se va. Ya no la necesitamos. Seguimos regresando. 4. Te sientes maravillosa, te sientes simplemente valerosa, indestructible, segura y muy fuerte. Una mujer fuerte, con un nuevo recurso, sabiendo lo maravillosa que es ella y la vida que la rodea. Seguimos regresando. 4, en total bienestar. Esa luz crece y nos regalas a todos un poquito de ese amor. Seguimos creciendo, creciendo en toda esta habitación. Nos regalas de tu luz. Y ese es el premio que todos nosotros nos llevamos. En total bienestar. 4, 5. Después de hacer varias respiraciones profundas, saldrás de ese estado en el que te encuentras en perfecta armonía, en total bienestar. Tómate el tiempo que sea necesario. ¿Todo bien? ¿Alguna pregunta? Vicky, la prima, por favor.